Dio ese famoso ADN Puma a este equipo que durante muchas temporadas parecía lo había perdido. Ahora, Dionisio, ¿Pumas puede competir por los dos torneos? Bueno, por los dos torneos, ponerlo como candidato yo lo veo complicado, ¿no? Realmente estamos viendo equipos que están jugando mucho mejor que Pumas hoy. Pero con presentaciones como esta, por supuesto que puede aspirar. Bueno, claro. Pero a ver, pero lo que está jugando hoy Pachuca, lo que está jugando hoy Tigres. No, pero bueno, pero no pueden ganar dos, ¿eh? Por eso. Los únicos que pueden ganar dos son Cruz Azul, Pumas y el caso de León. Bueno, por eso yo te digo, pero en el caso de que si puede competir para considerarlo como un candidato al título a Pumas, yo dije que competir en los dos torneos, ahora, no, no ser campeón, claro. Competir. Bueno, hoy lo demostró. Sí, claro. Sí, bueno, claro. No hoy, así, lo ha demostrado. Dice Rafa, otra gesta heroica. Parece que ante la adversidad es cuando este Pumas más se crece. Decía Mauricio, le devolvió el ADN, pero es que también le devolvió, ¿sabes qué? Tienes hasta el minuto 90 para luchar. Sí. Estos Pumas antes no luchaban, hoy luchan hasta el minuto 90, aunque vayan abajo en el marcador. De acuerdo. Y también hubo al principio, Rafa, un poco de menosprecio por los jugadores que trajo todavía Chucho Ramírez, si no me equivoco. Corozo, sí, sí. Meritao, no Chucho Ramírez, Diogo, decíamos, Diogo que trajo unos troncos, no están, la comparación de Piempe, no están al nivel de Caviño, de Muñante, de Vera, de los grandes extranjeros que ha tenido Pumas, pero han rendido, ¿eh? Cándido, Spencer. Han rendido. Digo, hoy, por ejemplo, Meritao fue muy importante. Sí. Digo, el primer gol, el que le abre el camino a Pumas para la victoria, la jugada la hace muy bien por el costado Meritao, ¿no? Sí. Pep. No, yo creo que sí. El juicio fue bastante severo, ¿no? Sí. Porque era un momento crítico y, aparte, no venían con el antecedente o el respaldo de cierta promoción. O que tú dijeras, bueno, son jugadores que estaban destacando en sus equipos. Fue una elección de jugadores, no sé de qué manera. Se habló baratos, que venían. Baratos. Bueno, incluso se decía que eran jugadores que venían, por ejemplo, los de Brasil, que venían de, ¿qué te gusta? No de segunda, al uno, hasta casi. Tercera, cuarta división, ¿no? Y el que los ha hecho funcionar. Es Lilini. Es que esa es la gran virtud de Andrés Lilini. Porque, a ver, la calidad del plantel y la calidad individual de estos futbolistas no es la mejor, honestamente. Bueno, pero ¿comparada con quién? Comparada, obviamente, con Tigres, con Rayados, con América, con Cruz Azul. Comparado con muchos equipos, David. Con pero, muchos David. Equipos. O sea, la realidad es que la posición, no, hablando de realidades, la posición de Pumas, por el plantel que tiene, tendría que ser entre el 10 y el 12. A ver, espera un momentito. Tiene un portero de primer nivel. Sí. Talavera es un guardameta de mundial. Un portero de mundial. Va a ir al mundial. Y de ahí tiene un lateral derecho que yo creo que es el mejor en su posición, Rafa me lo decía, del fútbol mexicano. Alan Mosso. No, para mí no. Para mí el mejor es Juan Escobar. No, él hablando de mexicanos. Él está hablando de mexicanos. Ah, dijiste el fútbol mexicano. Bueno, tienes razón. El mejor lateral mexicano que existe en este momento por derecha es Alan Mosso. Pero no es regular. No le gusta. Y eso es lo que no le ayuda. No le gusta, Mauricio. Es muy buen jugador. Sí, pero ¿sabes qué? Parece que aunque su primera función sea marcar, ¿eh? Es decir, él su primera función parece que es defender, atacar. Sí. Porque en defensa tiene ciertas. Ciertas limitaciones. Mira, cuando un equipo tiene ese espíritu, ese temperamento, ese carácter, porque va con todo. Digo, tú te das cuenta de que se parte el alma. Sí, eso no se lo podemos cuestionar. Y entonces, a lo mejor esa, como que esa insistencia que tiene por tratar de ir al frente, de colaborar, que aparte lo hace con mucha idea. Sí. Porque cuando aparece, siempre, no te digo que todas las jugadas las defina perfecto, pero es un hombre cuando mira atrás, está bien, pero siguiendo el problema mira es los para centros marcar. Con mucha ventaja para los le compañeros. Ganan mucho a las espaldas. Ese sí es de los mejores, ahora, a la hora de centrar. Ahora. Sí, pero bueno, cuando un jugador tiene esa vocación, también el escalonamiento atrás tiene que ser muy importante, porque sabes que te está abasteciendo al frente y tampoco es una máquina como para regresar a toda velocidad y que no le gane la espalda. Ahora, desmenuzando. Yo creo que tiene que haber ciertos complementos ahí. Desmenuzando el plantel, con lo que ibas, David, te compro que es el mejor lateral por derecho del fútbol mexicano. ¿Y de ahí en fuera? No, oye, lo que. De acuerdo. Ahí está. A ver, otro tino de Lidini, Palermo. Palermo Ortiz. Palermo Ortiz. Vendieron a Vázquez. Claro. Sí, era un jugador de expansión. Vázquez, de jugador de selección.
Y Palermo, era un jugador de expansión. Jugador de expansión. Ha cumplido, claro. Ha cumplido Palermo, pero eso, a trasladarlo a una instancia mayor, este chico, es todavía distinto. Este chico, bueno, no tan chico, Leonel López juega bien el fútbol también. Muy bien. Juega muy bien, ¿eh? Juega muy bien el fútbol. ¿Sabes no, se fue, ahora, no se fue Eric Lira también? No, sí, pero aparte, a Leonel López lo rescató. Hay que recordar que Leonel empezó en el León. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, tuvo una muy buena temporada. Toluca. Luego fue a Toluca, luego a América. Luego a América. En América le va muy mal. Y en Pumas, sí. Y la verdad es que lo recupera en nivel. Claro. Luego ha hecho pero jugar a Álvarez. Pero esa es virtud del claro, Lini. Claro. Todo esto lo es virtud del Lini. Sí, sí, sí. El reacomodo de los jugadores. Se fue Lira, el volante de recuperación, con nivel de selección. Pero por eso, David, comprándote nada más, es Talavera y Mozo a nivel selección. ¿Y después quién? Sí, es que al margen de dinero, que sabemos que es un jugador. Y los extranjeros han rendido, tanto Rogerio como Militao. Y Corozo ha sido llamado en su momento a la selección de Ecuador, pero... Dineno es un goleador probado en Pumas. Pero claro, no, ya lo quería cualquiera. Pero estamos hablando de tres jugadores, de veintitantos jugadores que componen el plantel, David. Es que te puedo hacer una lista, David, sí, bueno, de los equipos que están en cuanto a plantel no, antes acuerdo, que Pumas. Ay, lo que comentaste, le recuperó el ADN. Es que sí, eso es importantísimo. O sea, a Pumas hubo un momento que en Ciudad Universitaria le pintaba la cara varios equipos. Claro. Y se volvió de nueva cuenta un equipo intenso, un equipo dinámico, un equipo complicado para jugarle. Y hoy, es de los equipos que cuando juegas visitante menos reciente... El hecho de ser visitante. Rafa, claro. Hoy el último cambio es obligado por lesión de Saucedo, que es uno de los mejores futbolistas que tiene hoy Lilini. Entra Rubalcaba y lo hace muy bien. Claro. Entonces, claro. No, desentona. No. Yo sigo pensando, insisto, Lilini, que Puma se sacó la lotería cuando encontró a Lilini. Claro. Se sacó la lotería. Y eso quisiera la América.